El Festival Internacional de Poesía de Granada, en su 11ª edición, le rinde homenaje al poeta granadino Enrique Fernández Morales, mejor conocido como Kiko Fernández. El doctor Rodolfo Sandino Argüello fue un gran amigo del poeta y habla sobre la vida de Kiko. Kiko Fernández nació en Granada y fue un promotor cultural nato. Yo lo conocí en los años 40, cuando estudiaba en el Colegio Centroamérica. Posteriormente, cuando estudié en la Facultad de Derecho de Oriente y Mediodía, y sucesivamente hasta que lo vi morir en su última casa, que es el museo donde tiene Asís, sus últimas reliquias de él. Kiko se distinguió por un círculo de amigos que llegábamos a charlar en las tardes, a leer poesía, a ver obras de teatro, examinar, porque él fue un gran escritor de todas las ramas del arte. Enrique Fernández Morales surgió después del movimiento de vanguardia y comenzó a escribir en los años 40. Fue una especie de maestro literario de varias generaciones de poetas granadinos y algunos no tan granadinos como Omar de León, José María Lugo y otros que se fueron de Nicaragua. Pero además de maestro literario, para algunos fue un padre. Él promovió, apoyó el grupo Los Bandoleros a principios de los años 60. Fue un creador, en todo el sentido de la palabra, porque fue poeta, fue cuentista, fue dramaturgo, o sea, escribió y montó teatro, ¿verdad? Y es un creador también artístico, porque era ceramista, era un gran dibujante, ¿verdad? Y por todas esas acciones creadoras recibió el cognomento, el título de habitante de los cinco continentes del arte. La casa de Kiko Fernández ocupa un lugar muy especial en Granada. Fue un centro de tertulias literarias en donde se leían, discutían, criticaban y corregían poemas. Cuando no existía en Nicaragua el concepto de centros culturales o casas de cultura, precisamente la casa de Kiko, como se le decía cariñosamente, era ese centro cultural que no existía en el país. Era un lugar de reunión, de comunión, de recogimiento, de creación, donde Kiko recibía a todas las personas que llegaban con los brazos abiertos, ¿verdad? Y con toda, digamos, esa maravillosa hospitalidad de la que él hacía gala. Ahí en la casa de Kiko se iban a encontrar artistas de diferentes disciplinas, pintores, teatristas, músicos, poetas. Es decir, la casa de Kiko siempre estuvo transitada, habitada por el arte. Es un hombre educado en Europa y educado en los Estados Unidos. Es decir, que tenía una cultura bastante universal. Por supuesto, nos trasladaba a los poetas de entonces su cultura y su enseñanza. Fue un ministro de cultura, cuando no existía el Ministerio de Cultura, especial para Granada. Los últimos instantes de la vida de Kiko fueron memorables. Cuando él estaba grave, Francisco de Asís me mandó a llamar, porque ya estaba muriendo su padre. Recuerdo que en el corredor de la casa esta, del museo de ahora, lo tenía en el corredor ya en los finales. Y lo más hermoso del acto era que así le recitaba el poema a la buena muerte, a la invocación al Señor, al oído ya, hasta que expiró. No me apures, Señor, que ya me entrego. Espera un poco mientras me acomodo. Es en este morir tan nuevo todo que siento en mí un fugaz desasosiego.
y de pronto dejó de vivir. Y yo sentí que él no se había podido morir antes, porque faltaba que yo le dijera el soneto que escribió para morir. Tuve el privilegio doloroso de verlo morir. El privilegio gozoso de verlo vivir. Mi padre me enseñó cómo se ama. Yo te podría contar, por ejemplo, lo bello que es despertarse y tener a mi padre ahí leyéndome poemas de San Juan de la Cruz, leyéndome poemas de Darío. Yo creo que eso es algo maravilloso. Es un milagro de la vida. Mi padre me enseñó cómo despertar en el mundo. Quienes lo conocieron saben cuál fue su principal aporte. El legado que deja es una serie de poetas, una serie de amigos formados culturalmente y un recuerdo para Granada imperecedero, que el interés por la cultura. En ese entonces, el promotor genial de la cultura fue Keiko para Granada. No hay artista de esa época, jóvenes que hoy todavía le sobreviven, ¿verdad?, que no tengan un excelente recuerdo del magisterio cultural, artístico, que significó Enrique Fernández Morales. Enrique Fernández Morales hereda a su hijo Francisco de Asís Fernández el amor por la poesía, y en uno de sus sonetos le dice: "No me dejes morir, tú eres mi sueño tras de mí, el que esperaba para quebrar mi muerte en el espejo del tiempo".